suerte disponemos de esta tecnología en macrobiología, en subtecnología. Un tratamiento que se venía utilizando desde hace años ya en Estados Unidos, pero por temas de industria probablemente y compañías no había llegado a Europa, por suerte ya disponemos de él. Tratamiento eficaz, muy seguro, porque representa una agresión mínima al paciente, pero sí que a diferencia del tratamiento con pastillas, actuamos en el problema de base. Y de una vez, no requiriendo normalmente ni varias sesiones ni hacerlo de manera anual, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Consiste, o sea, con este tratamiento, digamos, se acaba con la cronicidad del problema. Con este tratamiento acabaríamos con la cronicidad del tratamiento médico y nos acercaríamos a la resolución eficaz de las técnicas que, aunque sean ya poco invasivas, son más agresivas porque suponen hacer un túnel o un agujero dentro de la próstata, ¿no? Bien. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste en, llegando a la zona de la uretra prostática, que, como hemos comentado, se va estrechando con el tiempo por ese crecimiento, ¿no? Volviendo al tema de la mandarina, por ese llenado de esos gajos de zumo, pues llegaríamos con un aparato que nos permite inyectar una aguja que aplica vapor de agua dentro de estas zonas que están agrandadas. Volviendo a la mandarina, sería como si aplicando esas inyecciones lo que buscáramos es secar de zumo esos gajos, ¿no? Y eso es lo que consiste. Según como sea de grande la próstata, aplicaremos más o menos inyecciones. Cada inyección y aplicación de vapor viene a durar unos 10 segundos y hacemos entre 4 y 6 generalmente aplicaciones por próstata. Es decir, es un procedimiento muy rápido, que realmente la agresión que tiene en la zona de la próstata, fuera de esos pinchazos, que normalmente de visu no representa un sangrado ni nada que altere la estructura aparente de la próstata, no es más que cualquier cistoscopia, que es una prueba habitual que hacemos aquí en el gabinete de urología, pues para ver cómo está la uretra, la próstata o la vejiga, no representa una agresión mayor al paciente. El procedimiento, desde que el paciente entra a la sala donde se le hace hasta que sale, está entre 20 y 30 minutos, contando con que se cambia, se le cogen vías, se le pone una medicación para que él esté tranquilo, una sedación tipo, pues como la que le puede hacer a cualquier persona que se hace una colonoscopia, prueba habitual también, y ponemos algo de anestesia local para aumentar el confort del paciente. Después del procedimiento y aplicar ese vapor, el paciente sale con una sonda que solemos retirar entre 48 y 72 horas. ¿Por qué la sonda? Bueno, pues porque nosotros en ese momento no hacemos ningún agujero, no dilatamos, solo aplicamos una terapia que durante unas horas o días sí que aumenta en cierta manera la inflamación a nivel local y puede transitoriamente dificultar o molestar al orinar. Para evitar ese problema, el paciente se va con una sonda, con un tapón, no tiene que llevar ninguna bolsa que cuelga y así no tener, bueno, especiales dificultades en vaciar el pis. Pasado ese tiempo, le vemos en consulta, le retiramos la sonda y le damos una serie de indicaciones para seguir las siguientes semanas que hagan que todo esto transcurra con normalidad, porque realmente ese el efecto que tiene el vapor en la glándula prostática es algo que se va notando con el paso de las semanas. A partir de la segunda semana y sobre todo entre el primer y tercer mes es donde ya hay cambios, hemos conseguido secar esos gajos y empieza a dilatarse esa zona que previamente estaba así y pasamos a tener con un calibre normal. Generalmente a partir del tercer mes el beneficio obtenido suele mantenerse ya de una manera en principio indeterminada. Ahora mismo tenemos seguridad de que los pacientes al menos por 6 años deberían mantener una calidad miccional aceptable. Y bueno, pues se ajusta muy bien a todo aquel que no quiera dar el paso a una cirugía agresiva, a un procedimiento un poco más agresivo,
El que quiera evitar también los efectos sexuales indeseados de la medicación y de la cirugía, porque la alteración Eso de... voy a preguntar porque la cirugía, tengo entendido que de alguna forma sí que elimina totalmente la apetencia sexual, en fin, No, no afecta a lo que es el deseo ni las erecciones, pero sí afecta de forma frecuente a la eyaculación, porque digamos, altera toda la estructura eyaculatoria porque nos la cargamos con el objetivo de hacer un túnel amplio. Entonces hay que contar con que la aneyaculación o la alteración de la eyaculación va unida a la cirugía en cualquiera de sus formas. Por muy poco algo invasivos que seamos, es algo habitual. Por lo tanto, si uno no está en una situación muy severa, donde consideremos que la cirugía quizá sea su mejor opción para resolver de una manera inmediata esa obstrucción, y como la mayoría de las veces nos encontramos con hombres en las que ya el tratamiento médico no les resuelve el problema o no lo toleran o no quieren pasar por esos posibles efectos secundarios, sobre todo relacionados con la esfera sexual, este tratamiento es una alternativa, es una opción que se ajusta muy bien con poco peaje que pagar, porque las complicaciones que tiene son mínimas y generalmente transitorias, fruto de haber entrado con una óptica, con un aparato que puede irritar de alguna manera, pues la uretra, como digo, hacemos en muchas otras circunstancias para la evaluación del paciente urológico. Y que en cualquier caso, como el efecto que ocasiona ahí es natural, no crea una cicatriz, no crea una herida, podrá secar o desobstruir más esa uretra o menos, pero no nos limitaría en ningún caso a una opción más agresiva, más desobstructiva, como podría ser la cirugía. O, en otro posible escenario, incluso podría repetirse este mismo procedimiento más adelante, porque obviamente el adenoma puede volver a crecer. Es como cuando ofrecemos una cirugía a un paciente joven. ¿Cómo? ¿Y esto va a ser para toda la vida? Bueno, hombre, si usted vive 120 años, a lo mejor no, o 95. Quiero decir que conforme uno disfruta una vida más longeva, pueden reaparecer problemas que hemos resuelto cuando uno tenía 50 o 60 años. Pero desde luego es una opción que nos animamos a ofrecer porque además el régimen en el que lo hacemos, de una forma totalmente ambulante, el paciente llega de su domicilio, no hace falta anestesiarle de cintura para abajo ni dormirle, es realmente una medicación para que esté más confortable, se ajusta por ello a pacientes con mucho más riesgo anestésico, que pudieran no ser candidatos a una cirugía, no ya por la cirugía en sí, sino por lo que conlleva la anestesia, el ingreso hospitalario, pues la verdad es que nos abre una ventana de oportunidad y que estamos encantados de poder ofrecer aquí en el servicio de urología. Este nuevo sistema, ¿lo ofrecen ustedes o puede solicitarlo el paciente Bueno, que al final esto es un feedback, ya la gente viene muy sabida a la consulta, consulta internet, lee la prensa, esto cualquiera que pueda buscar o esté interesado, lo que se llama es el tratamiento mediante vapor de agua de la hiperplasia benigna de próstata o comercialmente lo que se recoge con las siglas de Rezum. Es un tratamiento que podemos hacer, no digo aquí en el gabinete, en la consulta, pero casi en cualquier sala donde hacemos pues, colonoscopias, litotricia, es decir, la infraestructura es sencilla, es a costa de un aparato portátil que lo que hace es, bueno, pues un suero salino estéril que conectamos por radiofrecuencia, pues transformar eso en ese vapor de agua que igual que saldría de cualquier plancha, nosotros a través de ese sistema, de ese aguijón, podemos inyectar siempre bajo visión, porque todo lo vamos siguiendo por una cámara, de una forma segura en aquellas zonas donde, como decía antes, consideremos que están obstruyendo la uretra y después de aplicarlo, con el paso de las semanas, conseguiremos que esa zona, bueno, pues vuelva a un calibre normal. Bien, y dando un pequeño saltito ya y finalizando,
cuando escuchamos que la inflamación es maligna, cuando eso... Vamos a ver, hiperplasia benigna de próstata, es decir, esta enfermedad benigna que nos da tanto la lata con la edad, no va unida... Pero, doctor, ¿se puede llamar a enfermedad a algo que es consustancial con la vejez? Bueno, cataratas se puede llamar a enfermedad, la hipertensión que también con la edad... Bueno, o este proceso benigno que suele acompañarse de cambios que nos incomodan, ¿no? Pues no va unida a cáncer. No por uno mear peor, no por tener uno la próstata más grande o más pequeña, tiene más o menos probabilidades de tener cáncer. Lo que pasa es que esas dos circunstancias, y el cáncer de próstata es hoy por hoy en el varón, anda ahí entre el primer y segundo cáncer más frecuente en el varón fuera de las neoplasias cutáneas, y uno de los que más mortalidad globalmente ocasiona, por lo frecuente que es. Sí que es cierto que en gran parte, en una gran proporción de hombres conseguimos curarles, pero hay otros o que no podemos hacerlo o que con el tiempo vuelven a recaer. Pues bien, obviamente se origina, se desarrolla en la glándula prostática, pero en otra zona diferente. Si volvemos al ejemplo de la mandarina, hemos estado antes hablando solo de los gajos, el cáncer se desarrollaría principalmente en lo que es la piel de la mandarina, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos estar es medianamente seguros de que cuando tratamos o indicamos un tratamiento para la próstata, ya no digo médico, sino quirúrgico, no estamos dejando pasar por alto un cáncer de próstata. Eso, obviamente, en cualquier diagnóstico, en cualquier evaluación que hacemos de un paciente urológico, en donde sospechamos que tiene una hiperplasia benigna con sus síntomas asociados, nos encargamos de hacer ese despistaje que llamamos, ¿no? Y ante la mínima sospecha de que esto pueda ser así, nos dirigimos y enfocamos más nuestros esfuerzos a descartar que haya un cáncer. Descartado, o si no hay indicios de que eso pueda ser así, nos centramos en dar la mejor solución para lo que es el problema de la hiperplasia, bien con pastillas, bien con cirugía, o ahora también con esta nueva forma de tratamiento que es el tratamiento con vapor de agua. Bueno, yo creo que todo ha quedado muy claro, solamente pues agradecer la información que a través del Portaluco pues va a llegar a muchos hombres en este caso, bueno, y también, ¿por qué no?, a sus parejas. Obviamente, esto es un trabajo de equipo. Exactamente. Pues nada, agradeceros vosotros al Portaluco y a todos los espectadores vuestro interés, y para lo que necesitéis estaré a vuestra disposición. Un saludo. Gracias.